Estamos en vivo. Muy buenas tardes, ratones. ¿Cómo están? Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan tanto en la Biblioteca como en la Hemeroteca Nacionales de México. Pues la Ciudad de México amaneció ya esta semana con semáforo verde y también esta semana estamos festejando el Día de las Escritoras. Para ello hemos invitado a Lucrecia Infante, quien abordará el tema de una escritora y una periodista muy, muy importante del siglo XIX, Lauriana Wright de Clenham. Ella nos va a ofrecer la charla, Lauriana Wright, escritora, editora y precursora de la historia de las mujeres en México. Gracias al público que nos acompaña el día de hoy. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final. Interactúen, dejen sus comentarios y sus sugerencias, ya saben, en la parte de abajo del chat, para que al final nuestra invitada le dé respuesta a sus inquietudes. Pues sin más, vamos a comenzar, pero antes me gustaría presentar a nuestra invitada. Gracias, Lucrecia, por haber aceptado la invitación y de ella quisiera comentarles que Lucrecia Infante Vargas es licenciada, maestra y doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la carrera del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus temas de investigación destacan el estudio de las publicaciones periódicas femeninas en México. Es autora del libro De la escritura al margen a la dirección de empresas culturales, Mujeres en la prensa literaria mexicana del siglo XIX, 1805-1907. Y además ha publicado más de 30 textos especializados sobre las diversas aristas de la interrelación del género, la prensa y la literatura en el México finisecular y las primeras décadas del siglo XX. Ha participado en diversos congresos nacionales y extranjeros. Y es reconocida como una de las pocas especialistas mexicanas en temas de historia de la prensa de mujeres. Bienvenida, Lucrecia Infante. Gracias por haber aceptado la invitación a Ratones de Biblioteca. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Ana María, y al Instituto de Investigaciones Bibliográficas por hacerme esta invitación. Bueno, voy a compartir con ustedes la presentación a través de la cual pues voy a irles mostrando también algunas de las escasas imágenes, perdón, que tenemos, ¿no? Sobre varias de las autoras, de las escritoras que forman parte de esta historia que voy a compartir con ustedes hoy. Bueno, Lauriana Ray González de Clenhans, a pesar de que tiene estos dos apellidos, ¿no? Que pues nunca, o casi, por los que casi nadie la relaciona con su nacionalidad mexicana, pues es una mujer mexicana que nació en Taxco, Guerrero, en 1846. Aunque pues fue casual que naciera ahí, porque sus padres eran dueños de una mina en esa región, y ya muy cerca de la fecha de alumbramiento de su madre, fueron hacia allá y bueno, pues ella nació ahí. Sin embargo, pues ya desde muy pequeña se instaló la familia nuevamente en la Ciudad de México y pues la mayor parte de la vida de ella transcurrió en la capital de la República. Lauriana Wright es una figura muy importante, como ya lo anticipaba Ana María, porque forma parte de esta generación de mujeres que lograron acceder desde un lugar privilegiado al conocimiento de la escritura. Y a partir de eso, pues nos generaron una serie de testimonios gracias a los cuales hoy nosotras podemos conocer, ¿no? Parte de esta trayectoria. Y parte de lo que vamos a platicar el día de hoy es cómo, gracias a esa condición privilegiada, Lauriana, junto con este otro grupo de mujeres, ¿no? Que van a aparecer a lo largo de la charla, generó una serie de espacios de expresión de sus experiencias de vida, a través, sobre todo, en primer lugar, de la prensa, ¿no? Escribiendo en las publicaciones periódicas, que poco a poco les fueron abriendo, sí, espacios, pero no de manera gratuita, no fue una cosa de que las invitaran, ¿no? Sino fue más bien porque toda la persistencia que todas estas mujeres tuvieron, ¿no? De hacer uso de la escritura que poseían.
y estar demandando una serie de derechos que en su época pues no se les concedían, en particular el derecho a la educación, a partir del cual pues uno puede aprender a leer y escribir. Y también pues me interesa mucho platicar con ustedes el papel que Laureana tuvo desde este lugar de escritora, de editora también, ¿no? De algunas revistas muy importantes, y luego en particular de un libro que se llama Mujeres Notables Mexicanas, que pues hasta apenas recién unos años comienza a ser considerado como un antecedente importante de la historia de las mujeres en México. Y bueno, quisiera comenzar con esta frase de un texto de Laureana Wright. Perdón que se desconfiguró el texto, pero bueno, es un fragmentito de un artículo que se llama Los Libros, que ella publicó en esta revista de la que fue fundadora y directora, que se llama Violetas de la Náhuac, y dice: leer, pensar, razonar, comprender, sentir, la lectura enseña y moraliza, cultiva el cerebro y el corazón a la par. Los libros hacen eterna la idea e inmortal el pensamiento que la creó. Lo impreso es el reinado indestructible del pensamiento y la sabiduría. Y me parece que esta frase nos deja ver con toda elocuencia la importancia que para Laureana tenía la escritura, ¿sí? En efecto, en el momento en que una idea se queda registrada, ¿no? En este caso ya en un periódico o en un libro, a través del impreso, pues logra, ¿no? Si tiene suerte, claro, no es ya una condición de por sí misma, pero si tiene mayores posibilidades, ¿no? De trascender a generaciones futuras y que se, además de la importancia que ella nos dice que tiene, ¿no? La lectura para cultivar, ¿no? El corazón, el cerebro, o sea, las emociones y la razón, que eso también es algo muy, muy importante, pues es una frase que, insisto, creo que nos deja ver mucho, ¿no? De el alto lugar en que para ella tenía, ¿no? La actividad de la escritura y de la difusión de esas ideas a través de la escritura. Bueno, entonces, estos son dos, las dos únicas litografías, retratos que se tienen de ella. Se presume, no sabemos, ¿no? Realmente el momento, la edad que ella tenía cuando se hacen estos dibujos, pero bueno, en general podemos darnos cuenta que la del margen superior izquierdo pues corresponde a un momento de su juventud, ¿no? Y la otra, que es la que más se ha conocido porque también es la que formó parte de Mujeres Notables Mexicanas, es un medallón, ¿no? Que ha sido muy conocido y les digo, pues es la imagen, ¿no? Con la que ella ha pasado, digamos, a la historia. Bueno, podemos decir que Laureana Wright fue, sin lugar a dudas, una de las primeras mujeres que se dedicaron a la escritura de tiempo completo. No podemos decir todavía que es una escritora profesional, porque no existe, digamos, en su época esa definición como tal, pero sí es, ¿no? una mujer que ya a lo largo de su vida se dedica pues, de manera exclusiva, digamos, a esta actividad. Y eso, bueno, lo sabemos, en primer lugar, por todos los textos que ella publicó sobre diferentes temas, pero en particular estos dos que son el derecho de las mujeres a la educación y la igualdad intelectual entre los hombres y las mujeres. Y ella entonces publica, ¿no?, en muchos periódicos, revistas importantes de la época. En particular, colabora siempre cuando ya aparecen las revistas que como la suya, ¿no?, Violetas de la Náhuac, están dirigidas exclusivamente a las mujeres y en algunos casos también administradas y editadas por ellas mismas, pero no solo escribe para estos diarios, estas revistas, perdón, sino también para otros que son muy importantes o el Correo de las Señoras, o otros como el Federalista, que están ustedes viendo ahí una primera plana, y estos otros varios que son también muy importantes de mencionar porque son los voceros, digamos, ¿no? En su época les decían los órganos de expresión de estas asociaciones literarias, el Liceo Hidalgo, el Anáhuac y el
en el caso, ¿no?, el texto de Altamirano, son impresos que se generan para difundir, ¿no?, la actividad de estas agrupaciones en las que participan escritores muy importantes, ¿no?, en particular la segunda mitad del siglo XIX. Y el hecho de que Laureana sea invitada, ¿no?, a colaborar como en estas publicaciones y a estas actividades literarias, pues nos habla, ¿no?, de el lugar que tuvo desde muy temprano en estas comunidades académicas, que eran quienes además determinaban los cánones, quienes decían si un autor, ¿no?, o en este caso una autora, era buen poeta, ¿no?, era buen ensayista, eran quienes validaban, digamos, ¿no?, la buena pluma de los autores o las autoras. Y en este caso, bueno, como ya les digo, estas portadas pues nos dan testimonio de que Laureana participó, ¿sí?, en todos estos espacios, lo cual es muy importante para comprender también por qué logró, ¿no?, ser una de las precursoras de estos medios impresos ya específicos que se abrieron para dirigidos a las mujeres. Por otro lado, también ella es una figura muy importante dentro ya de lo que yo considero la figura de la empresaria cultural, porque fue fundadora de una revista que ahorita vamos a ver la portada, Violetas de la Náhuac. Pero bueno, antes de llegar a Violetas de la Náhuac, es importante mencionar que durante mucho tiempo se pensó que Violetas de la Náhuac ha sido la primera revista fundada por mujeres, dirigida a un público de mujeres. No es así, ¿sí? Después ya supimos que La Siempre Viva, esta publicación de Mérida, Yucatán, fue la que inauguró, ¿no?, toda esta nueva etapa de publicaciones. Sin embargo, es muy importante saber también que las fundadoras de esta de Siempre Viva, Rita Cetina Gutiérrez, Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán, fueron también escritoras que tenían que llegaron a tener una comunicación muy cercana con Laureana Wright y con el otro grupo de escritoras, digamos, de la ciudad, ¿no?, que también estaban cercanas a ella. Y de tal suerte que entre todas estas revistas se genera una suerte de red, de colaboración, de apoyo, que va a ser también muy, muy importante para valorar en lo que merece todo el trabajo, ¿no?, que realizó Laureana Wright en este escenario particular de la prensa. Bueno, esta es ya un acercamiento a la primera portada de Violetas de la Náhuac, que al inicio, en su origen, se llamó Las Hijas de la Náhuac. No se sabe bien por qué razones, después de sus primeros 8 números, decidieron cambiar el nombre por Violetas, pero de cualquier manera, bueno, les traigo aquí este acercamiento a la primera portada, porque creo que también es muy elocuente de el tipo de propósito que perseguía Violetas de la Náhuac. Si se fijan ustedes, ¿no?, este escenario que está aquí dibujado es, y además, ¿no?, retomando el nombre inicial de las Hijas de la Náhuac, del Valle de la Náhuac, aunque después fueron Violetas, pero hay un sentido, ¿no?, de identidad muy importante de intentar reconocer, identificar a esas mujeres, ¿no?, como hijas de esta región, de esta nación que está pues también apenas consolidándose, y figurarlas como sujetos creadores de cultura, ¿sí? Por eso tenemos aquí estos símbolos del teatro, ¿no?, de la literatura, de la música, etcétera. Y claro, siempre, pues porque ese era la forma de pensar de la época, estas imágenes, ¿no?, que aluden al papel de las mujeres como madres, como formadoras de los ciudadanos, ¿no?, de los niños que van a ser los futuros ciudadanos del país. Bueno, entonces, esta revista, que ya les decía que en su momento pensábamos que era la primera que se había creado solo por un equipo de mujeres escritoras, aunque no fue así, pero tuvo un papel muy importante en la difusión de las reflexiones que
sobre todo Laureana, pero no únicamente ella, en la reflexión es que todos estos grupos de escritoras hicieron en relación a los dos temas que ya les mencioné antes, el derecho de las mexicanas a la educación, no solo básica, sino superior, y pues la argumentación a favor de la igualdad intelectual. Hay que tener claro que estamos en una época, ¿no? En un momento hacia finales del siglo XIX, donde pues no es muy difícil pensar en la igualdad desde el horizonte en el que hoy nosotros lo concebimos, pero por eso mismo, ¿no? El énfasis de Laureana Wright en argumentar la igualdad intelectual entre los hombres y las mujeres, pues tiene todavía más relevancia. Bueno, y aquí tenemos una portada de un número de Ventas de la Náhuac. A los lados aparece Matiana Murguiada de Leida, que fue también una colaboradora muy cercana, además de amiga de Laureana Wright. Matiana dirigió la revista durante su última etapa, pues se presume porque Laureana estaba enferma, pero como quiera que haya sido, estas dos mujeres también colaboraron y participaron en muchos otros proyectos, ¿no? De carácter impreso. Y bueno, y en este caso, ahorita les he puesto aquí ya esta portada, donde ustedes pueden ver que aparece, ¿no? el retrato, un dibujo de Sor Juana Inés de la Cruz. Y ese es también otro puente que vamos a estar comentando que existe entre Violetas de la Náhuac y Mujeres Notables Mexicanas. Porque una buena parte de las biografías que después van a conformar el libro de Mujeres Notables Mexicanas se publicaron antes, muchos años antes, ¿no? Durante la época del 87 al 89, 1887-89, en Violetas de la Náhuac. Algunas más que ha sido también difícil identificar, pues se publicaron escritas por Matiana o por Laureana en el álbum de la mujer, que al rato también se los voy a presentar. Bueno, y también aquí es muy importante decirles de una vez que muchas de las... De la nueva información que vamos a compartir con ustedes el día de hoy en relación a las incógnitas que todavía persisten sobre la edición de este libro, pues se lo tengo que agradecer en primer lugar a Flor de María Cruz Baltasar, una estudiante del posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, que desde hace muchos años pues, decidió ya seguirle la pista, ¿no? A la historia de esta edición, y gracias a pues la persistencia que ha tenido y a todas sus habilidades en la búsqueda en la prensa digital también ahora, pues ha logrado conectar, ¿no? esa información, y entonces, bueno, por eso también hoy sabemos un par de cosas más sobre cómo fue que se conformó este libro, porque el libro se publicó en 1910 como parte de los festejos de la conmemoración del primer centenario, ¿no? De la independencia de México, y en un momento en que Laureana Wright ya había muerto, ella falleció en 1896, y como lo volveré a repetir más adelante, a diferencia de otros textos que formaron parte de las conmemoraciones de ese momento, pues Mujeres Notables Mexicanas no tienen ni siquiera una mínima introducción institucional, ¿no? Ni mucho menos, entonces pues sí, pero gracias a las averiguaciones que ha hecho Flor de María, sabemos que sí hubo ahí, digamos, una intervención de reestructuración muy probablemente de parte de su hija, Margarita Crejas. Bueno, entonces vamos a continuar. Les decía yo que además de Violetas de la Náhuac, de La Siempre Viva, pues hay durante estos años ya una serie de revistas dirigidas específicamente a las mujeres y administradas y editadas por ellas mismas, que también tienen ya una serie de antecedentes en relación al género de la biografía de mujeres. En particular, el álbum de la mujer, esta revista que fue dirigida por una española también muy, muy conocida en el ámbito de la cultura impresa, que es Concepción Jimeno de Flaquer. Ella tiene, digamos, una relación mucho más cercana con las publicaciones que de este tipo se estaban imprimiendo ya en España y en Europa en general,
pues llega, ¿no? Con una serie de innovaciones al mercado de impresos para mujeres en México. Y entre esas cosas nuevas, digamos, que trae para acá, está precisamente el de las semblanzas biográficas. Pero una de las cosas que también pues vamos a retomar más adelante es el hecho de reflexionar por qué cuando en general, ¿no? Desde estas propuestas, como la de Concepción Gimeno y de otros autores, se usa el término más bien de mujeres célebres o de mujeres ilustres. En el libro de Laureana, pues no, o sea, se decide usar otro término que es el de mujeres notables, y eso no es casual, ¿sí? O sea, tiene un trasfondo que vamos a comentar más adelante. Bueno, por otro lado, también, como parte de la producción escrita de Laureana Wright, que se vincula de nuevo con también su importancia y su participación en las publicaciones periódicas para mujeres, está el hecho de que en esta revista, en particular La Mujer Mexicana, que es una de las revistas que atraviesan, digamos, ya el fin del siglo XIX y el inicio del siglo XX, donde se reúnen pues varias de las contemporáneas de Laureana, como Dolores Correa Zapata, por ejemplo, pero donde se incorporan ya también otras escritoras jóvenes, como Laura Méndez de Cuenca, que van a ser muy importantes para ya los nuevos grupos y las nuevas acciones que se van a generar durante los años 20 del siglo XX y hasta 1930, a partir ya del lugar que también van teniendo las publicaciones periódicas como voceros, ¿no? de las demandas de las mujeres, ya en ese momento no solo para el acceso a la educación, sino, por ejemplo, el acceso a la ciudadanía, el derecho a la ciudadanía. Pero bueno, en La Mujer Mexicana se publican por entregas, es decir, en distintos números, una serie de ensayos que Laureana Wright escribió también sobre este tema de la educación, nuevamente, ¿no? Y el papel que tenía, ella así lo nombra, para la superación femenina. Y estos ensayos, ¿no? Que se habían publicado en La Mujer Mexicana y en otro periódico que se llama El Diario del Hogar, pues por fortuna fueron también rescatados del olvido en el 2005 aproximadamente por una colega que se llama María de Lourdes Alvarado, que también pues ella ha estudiado a Laureana mucho y ha estudiado en particular, ¿no? Estos textos y que desde su punto de vista nos hacen pues también pensar en Laureana como una de las primeras teóricas de la educación, dice ella, ¿sí? Bueno, y aunque no me voy a detener más en este aspecto, pero pues lo quería mencionar porque es otra vez, ¿no? Uno de los elementos que nos dejan ver cómo se tienden puentes entre la escritura que realizó Laureana en las publicaciones periódicas de su época y ya el compendio, ¿no? De mucho de esos textos, de esa reflexión. En el caso de los ensayos, ¿no? En textos que han sido también ya muy importantes para la investigación que hacemos nosotras en el siglo XX y XXI de todas estas mujeres. Bueno, y ahora vamos a entrar ya directamente al caso de Mujeres Notables Mexicanas, que como les decía, pues se publica en 1910. Esta es la, bueno, también aquí hay que mencionar, y esto forma parte de por qué, pues también. Yo soy, por supuesto, una ratona de biblioteca, junto con todas las colegas, ¿no? Que hemos estudiado desde diferentes aspectos a estas revistas y que gracias a ellas, pues fue que en su momento hemos enterado, ¿sí? De que existían mujeres notables mexicanas, que se habían publicado los ensayos, que cada una de estas mujeres que participan en estas revistas, a su vez, lograron en su momento publicar un libro de poesía. Que, en fin, que tenían otra serie de proyectos de corte literario o cultural, ¿no? En sentido amplio. Y fue eso, o sea, gracias a que hace muchos años yo, haciendo mi tesis de licenciatura sobre Violetas de la Nava, pues revisé, tuve la fortuna de revisar todavía de manera directa esta revista. Y por eso hay una conexión también otra vez, ¿no? Muy cercana entre todo el acervo que tiene la Biblioteca Nacional y su hemeroteca. Siempre hay una serie de vínculos comunicantes ahí
pues nos dejan ver, ¿no? Cómo hasta como ocurre hasta el día de hoy, pero en aquel momento era todavía más evidente cómo los medios impresos, los periódicos, las revistas, pues eran el espacio de difusión y de comunicación más importante, ¿sí? Todavía hasta 1930, 40, yo creo. Y como además en el caso de las mujeres, pues fue un espacio muy importante para que se consolidaran como sujetos de cultura, ¿sí? Y fue todo este trabajo también muy importante para las posteriores demandas, ¿no? Ya de más cercanas a las ideas de la emancipación de la mujer y del feminismo. Bueno, entonces, Mujeres Notables Mexicanas, que como ya les dije, se publicó en 1910, cuando Lauriana Wright pues, ya había muerto, es un texto que también estuvo perdido. Bueno, no solo no sabíamos de su existencia, sino estuvo literalmente perdido, ¿no? No lo encontrábamos en ningún lugar. Y esta imagen que tienen ustedes aquí es la portada de la versión digital que por fortuna el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México realizó hace un par de años. Y gracias, ¿no? A este trabajo, bueno, pues hoy en día ya hemos logrado conocer, ¿no? El trabajo de Laureana y de Margarita, yo creo, y preservar, ¿no? Este legado tan importante. Pues bueno, no está de más la anécdota también comentarlas de que, pues durante mucho tiempo, de verdad, estuvimos rastreando, ¿no? Varias interesadas en el tema, dónde encontrar este libro. Después de pues, muchas aventuras, supimos que había uno, ¿no? En el INER, en este instituto que hizo la versión digital, otro en el Colegio de México y otro muy maltratado también en la biblioteca, en el acervo, en el fondo reservado de la biblioteca Samuel Ramos, que es la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. Sin embargo, los tres ejemplares pues estaban muy maltratados. Y durante mucho tiempo pensamos que precisamente, voy a regresar aquí a la. Pensábamos que esta portada pues no podía ser, ¿no? La principal que a lo mejor pues se había perdido, se había, ¿no? Desaparecido la portada principal, pero no, o sea, finalmente, al menos con esos ejemplares que se encontraron, ¿no? En estos lugares que les cuento, pues sí, o sea, se pudo constatar que esta edición pues estuvo en ese sentido, digamos, muy desangelada porque no, justo Sierra no le puso ahí ni una breve dedicatoria, ni mucho menos. Él fue, ¿no? En su momento era el secretario era el titular de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que es la dependencia que publica este libro. Y les digo, a diferencia de otros textos que se publicaron como parte de esos festejos, pues al menos llevaban una dedicatoria y en este caso no. Bueno. Ahora, en esta portada digital de la versión que realizó el INER, pues se ilustra, ¿no? Con otra vez este medallón central y a los lados aparecen algunas de las imágenes que forman parte, ¿no? De las semblanzas geográficas. Ese es otro asunto también por indagar muy interesante porque no todas, como veremos más adelante, no todas son las mismas que aparecieron en su momento en Violetas del Anáhuac. En algunos casos se ve que se hizo otra o se tomó de algún otro lugar otro medallón o se mandó a hacer, ¿no? Otro dibujo, pero no hay información de quién lo hizo. En el libro no vienen créditos al respecto, ni mucho menos. Pero bueno, ya entrando en materia, este libro tiene aproximadamente 560 páginas. Y reúne la biografía de 130 mujeres. Comienza desde la época prehispánica, luego pues el virreinato, que en su momento se conocía como la época de la colonia, y en el apartado del siglo XIX hay primero una sección dedicada a las heroínas de la independencia, y después ya a el resto de las mujeres que lo conforman pues, son las contemporáneas a Laureana, ¿sí? Todas las, muy, muchas de las maestras, escritoras, cantantes, o sea, todas esas mujeres que desde el punto de vista de Laureana eran notables, ¿no? Porque habían logrado precisamente acceder, ¿no? A ese universo de la cultura
y dar cuenta de esa inteligencia y de esa capacidad creativa de las mujeres. Bueno, entonces, no puedo detenerme con detalle, ¿no? A mencionar pues a muchas de las mujeres que son biografiadas y que son todas muy interesantes. Por fortuna ustedes pueden, como ya les decía, ¿no? Acceder a la versión digital en línea, ¿no? Gratuita del INER y pues con toda calma leer a cada una de ellas. Pero para que tengamos una idea general, bueno, vamos a ir, les voy platicando en cada una de estas secciones en términos muy someros, pues quiénes son, qué tipo de características tienen estas mujeres, con la aclaración previa, por supuesto, de que no, las que están integradas en este libro, pues seguramente son todas las que ella pudo encontrar, ¿sí? O sea, todas las mujeres sobre las que ella pudo encontrar información, salvo algún caso en el que, para el apartado del siglo XIX, que me voy a detener, y que pues también podemos pensar que por qué no está incluida esa mujer, pero eso ya se ve después. Entonces, en el caso del primer apartado de la época prehispánica, pues tenemos aquí 39 biografías, donde pues en general son mujeres que, digamos, podemos pensar como gobernantes, ¿sí? O como gobernantes, o sea, mujeres como reinas, las princesas, ¿no? Ella las llama algunas caudillas, que por estar cerca, por formar parte de esas familias, ¿no? De la realeza, tuvieron acceso en algún momento al ejercicio del poder, ¿sí? Aunque fuera de manera colateral. Entonces, bueno, pues están, aquí tenemos, aunque sea breve información, ¿no? Sobre las reinas, en este caso, ¿no? La esposa de Nezahualcóyotl. Una cosa que es aquí importante también comentar es que, pues también en función de la información que ella tenía, ¿no? Para integrar el libro, en algunos casos, como en el que vamos a ver ahorita de Malinalli, ¿no? De la Malinche, pues sí, se le dedica mucho espacio, hay mucho más información sobre ella, y en otros casos no, en algunos casos hace una suerte incluso de semblanza conjunta, donde habla de varias princesas al mismo tiempo, ¿no? Porque pues no lo explica además que no encontró más información. Este es el caso que les digo, por ejemplo, bueno, esta es otra reina de Nezahualcóyotl, y aquí tenemos ya el caso de Malinalli, donde, bueno, pues nos sirve también un poco para hablar de otra cosa que es muy importante y por lo cual también ya hay una suerte de consenso en relación a considerar este trabajo como un antecedente importante para la historia de las mujeres en México. Aunque, claro, hay que tener muy, muy, muy preciso que Laureana Wright no escribe este libro pensando en que está haciendo historia de las mujeres, porque esa noción no existe en ese momento. Sin embargo, en la medida en que ella reúne, ¿no? la información sobre todas estas mujeres y las registra a partir de este género biográfico, que sí es un género que en el momento, sobre todo en el que ella está escribiendo, está como parte de los géneros propios de la historia, desde ese lugar, pues claro que es un libro de historia, ¿sí? Donde las actrices centrales, ¿no? Los sujetos principales son mujeres, y por eso no hay duda de que es un libro precursor en este sentido. Y por otro lado, como lo hace ya desde el caso de Malinche, ella tiene un cuidado, ¿sí? Muy, muy puntual, para dejarnos también ver cómo manejó esa información, de dónde procede la información que está, ¿no? De la que está dando cuenta, y nos deja ver, en este caso, en el apartado de prehispánico, que pues sí revisó, o sea, leyó a muchos de los principales testimonios históricos de la época, a los cronistas, ¿no? Bernales del Castillo, a Alba Istízochil, a López de Gómara, Bartolomé de las Casas, Clavijero, Torquemada, en fin, o sea, todos los autores que para el momento en que ella está escribiendo esto, o sea, ya la segunda mitad del siglo XIX, son autores que se reconocen, ¿sí? Como los que nos están contando la historia prehispánica, ¿no? Lo que se conoce en ese momento como prehispánico. Y entonces ella no solo nos dice, nos señala la procedencia de su información, sino que también es un ejercicio de cotejo, de comparación,
Interviene, por supuesto, también su propio análisis. En el caso de Malinalli, por ejemplo, ella deja claro que la incluye en el libro, porque, pues sí, fue un caso excepcional de una mujer que jugó un papel muy importante en este proceso, ¿no? De la llegada de los españoles y de la caída de Tenochtitlán y el tránsito, ¿no? Hacia un nuevo orden social. Pero también dice que para ella no le parece correcto la manera en que actuó Malintzin, ¿sí? No dice tal cual que la considera una traidora, como en esta versión ya después, ¿no? Muy, que se construye en el siglo XX, pero sí dice, yo la incluyo porque, pues, sí, o sea, no se puede, ¿no? De eludir la trascendencia de su papel histórico, pero yo creo que no actuó de la manera correcta. Esto, claro, desde un horizonte propio, ¿no? De su época y de la idea que se tenía de cómo las mujeres tenían, ¿no? Que obedecer quizás a su padre, a su esposo, proteger a su familia, etcétera. Pero bueno, comento esto más bien para que pues sepan que ella sigue con mucho rigor, ¿no? O toda un trabajo, digamos, de una metodología de trabajo propia de un historiador, ¿no? De esa época. Y también aquí incluso en algún momento nos habla de una mujer a la que considera la primera historiadora, que es de doña María Bartola, la señora de Iztapalapa, y dice que ella puede ser considerada la primera historiadora mexicana. Primero porque rescató información, resguarda, ¿no? Información de archivos, de los archivos de los príncipes de Texcoco. Después porque explica, ¿no? Las relaciones que hubo entre los toltecas y los chichimecas y describe muchas de las batallas, ¿no? Que tuvieron lugar en ese episodio. Entonces, esto también nos deja ver cómo ella, en este horizonte, ¿no? En el que está realizando su trabajo de escritura de las biografías de estas mujeres, sí está pensando ya desde una noción, digamos, de historiografía propia de su época. Bueno, luego en este siguiente apartado, que es el de la colonia, ¿no? Que les digo, bueno, nosotros ahora ya lo hemos renombrado como del virreinato, ¿sí? Porque pues estábamos sujetos a la corona española. En este apartado, ella incluye 29 mujeres, que en general también pues tienen un perfil propio de las mujeres que formaban parte de las órdenes religiosas, ¿no? En general, y dentro de todas ellas, pues las primeras escritoras, ¿no? Que se conocen en particular, pues de Sor Juana Inés de la Cruz. Y aquí, bueno, también, ¿no? Hay todo un ejercicio de manejo crítico de las fuentes, digámoslo así, un análisis, ¿no? De las versiones, digamos, que se han tenido en relación a la vida de Sor Juana, a su obra, etcétera, hasta donde pues se tiene, ¿no? En ese momento conocimiento. Y aquí, bueno, nada más quería pues que observen, ¿no? Esto que yo decía hace un rato, como la litografía que aparece, ¿no? En Violetas de la Nava, cuando se publica la biografía de Juana Inés, pues no es la misma, ¿no? Que después tenemos en Mujeres Notables Mexicanas, aunque el texto sí. Según lo que ha analizado Flor de María Cruz Baltasar, también eso es un asunto, pues, ¿no? Muy, muy de importancia de escudriñar para darse cuenta de incluso qué tipo de adaptación, ¿no? De edición del propio texto haya de cada una de estas biografías, y aunque pues seguimos sin poder conocer, ¿no? ¿Quién hizo finalmente esos ajustes, qué criterios se siguieron, etcétera. Pero bueno, este es un caso en específico que nos deja ver esa situación. Y luego ya les decía yo que para el caso del apartado del siglo XIX, primero tenemos un segmentito, que es el de las heroínas de la independencia. Y aquí, bueno, nada más me quiero detener un poquito en esta cita de Laureana. Porque también de nuevo nos da una idea muy elocuente, yo creo, ¿no? De cómo está, ella sí tiene ya una claridad de por qué es importante realizar esta tarea, de este libro que recupere la memoria de todas estas mujeres, ¿no? Dice, si para lograr nuestro objeto
de enaltecer por sus obras a nuestro sexo nos hubiéramos atenido a las crónicas oficiales en este, como en otros tiempos, nada habríamos obtenido. Ella tiene una conciencia de que las mujeres no están, no forman parte de la historia patria, ¿sí? Ni siquiera todavía en su momento, y de la historia en su conjunto, pues todavía menos. Y esto es una cosa muy, muy relevante, porque entonces también tiene una, esta obra, ¿no? Que gracias a ella nosotros ahora conocemos, ella tiene la claridad que se va a convertir en eso, en una memoria, en una fuente para la posteridad, como ha sido, porque gracias a Mujeres Notables Mexicanas, pues le hemos podido rastrear, ¿no? Seguir la pista a muchas, no solo a muchas de las mujeres que están ahí incluidas, sino a muchas de las actividades que realizaron, de los conflictos por los que atravesaron, de, en fin, una gran cantidad de asuntos que tienen que ver con su experiencia, ¿no? Como mujeres de cada una de esas épocas. Entonces, bueno, dice ella, nos hubiéramos conformado, por así decirlo, con la información que existe, pues no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Pues desgraciadamente nuestra historia patria, omisa unas veces, descuidada otras, y más generalmente superficial y compendiada, sobre todo tratándose de las pobrezas cívicas que las mujeres, no obstante hallarse privadas del derecho de la ciudadanía, han llevado a cabo, nuestra historia, decimos, casi por regla general, apenas menciona tales proezas, si no es que las calla por completo. Y aquí, bueno, esta última frase es contundente, ¿sí? Hay también ya este reclamo que en el principio fue velado y después ya totalmente abierto, sobre por qué las mujeres no eran consideradas ciudadanas, ¿sí? Aun cuando, como ella lo dice, por supuesto que a todo, en muchas actividades y en muchos rubros, llevaban a cabo, como hasta el día de hoy, ¿no? Una acción de ese carácter. Bueno, y en este apartado de Heroínas de la Independencia, hay, pues, ¿no? De reunidas 24 mujeres, que también ha sido muy interesante, ¿no? La información, aunque sea escasa, que ella nos legó sobre todas ellas, porque además, bueno, están, por supuesto, las tres que más las dos que más conocemos, ¿no? Yona Vicario y José Fortes de Domínguez, pero por ejemplo está Loreto Encinas, que es también una figura muy importante que pues durante mucho tiempo había sido totalmente desconocida, ¿no? Y que tuvo un papel muy relevante durante la guerra con los Estados Unidos. Entonces, bueno, están estas, ¿no? Estos medallones también, pues, clásicos, digamos, de Leona Vicario, de José Fortes de Domínguez, y en el caso de ellas dos, también, pues, le dedica muchas páginas, porque al igual que en el caso de Sor Juana, pues, es de quien más tiene información, pero hay también siempre una mirada crítica, ¿sí? Un trabajo de análisis muy interesante, muy importante, que es, pues, es necesario mencionar. Y finalmente, en el último tramo, ¿no?, del libro, que son las contemporáneas, como ya decíamos, son 43 mujeres. Este apartado es el que tiene ya, por fortuna, también más imágenes, ¿no?, más litografías, pues muchas de las que se tomaron de las publicadas en Violetas del Anáhuac y las otros impresos, otras que seguramente se mandaron, ¿no?, expresamente a hacer, aunque les digo, pues no sabemos, ¿no?, bien a bien quién las dibujó, ni mucho menos. Pero bueno, aquí está, ¿no?, desde la semblanza de Carmen Romero Rubio de Díaz, la esposa de Porfirio Díaz, y otras mujeres, ¿no?, que podemos también ubicar con toda claridad por qué están incluidas, porque eran mujeres que tenían un papel relevante en el teatro, en la ópera, que estaba en la zarzuela, ¿no?, que era también una actividad muy importante. Pero más allá de todas de esas figuras que, pues, sí eran como íconos en sus áreas, la mayor parte de las mujeres que componen esta sección son maestras, ¿sí? Y eso es algo también muy, muy importante, porque para Laureana Wright, como pues ya lo he venido diciendo, la importancia que la educación tenía para que las mujeres pudieran transformar su horizonte de vida era algo muy importante, ¿sí? Aquí están dos de las portadas, primero de Hijas, Las Hijas de la Lengua, y luego Violetas, donde vemos, ¿no?,
la litografía de Carmen Romero de Rubio, de otras de Matiana Murguía, de Beleira. Y bueno, aquí nada más un poquito hablaré sobre el caso de esta mujer, Agustina Ramírez de Rodríguez, que también es muy interesante porque a ella la incluyen en esta sección, temporalmente le corresponde, pero además de eso, porque es una mujer que perdió a la mayor parte de, a su esposo y a la mayor parte de sus hijos en la guerra. Y entonces, en la guerra contra los franceses. Y entonces hay toda una controversia, ¿no? Con los legisladores, porque se le exige que se le dé una suerte de pensión, ¿no? Porque pues ella quedó desprotegida. Recordemos que es una época en la que pues esta señora que pues se dedicó en cuerpo y alma a los hijos, perdió creo que 15 hijos, no recuerdo cuántos en particular, pero bueno, entonces se exige que es de justicia, ¿no? Que se le reconozca como una heroína que digamos, la patria la arrebató a sus hijos y que ellos perdieron la vida por pelear por la libertad del país. Y desafortunadamente en la controversia, ¿no? Que se establece en la Cámara de Diputados y donde una voz muy importante es la de Vicente Riva Palacio, un escritor pues muy reconocido en la época, al que Laureana admira mucho, pero él finalmente pues argumenta que no debe darse la suma, ¿no? Que se había propuesto, que le parece un exceso, y entonces pues se le da una cantidad mucho menor, ¿no? Y en esta biografía, Laureana sí establece una postura muy clara de crítica, ¿no? Hacia Riva Palacio, donde pues deja ver, ¿no? Que pues es terrible que aun cuando él sea un prócer, ¿no? De la nación, sea un distinguido escritor, pues que no le queda, pues no le queda claro, ¿sí? La trascendencia y la relevancia de la pérdida de los hijos de esta mujer. Y eso, y entonces ella deja ver aquí que pues es un signo de los tiempos, ¿no? Donde todavía por eso hay muchas cosas, ¿no? Que transformar. Bueno, y el resto de las biografías de esta sección, además de las profesoras que ya les comenté, está también compuesto por otras mujeres que tienen, por ejemplo, una labor importante en lo que en esa época se conoce como la beneficencia pública. Hay figuras que muy relevantes para la historia de estas instituciones que donan sus bienes, ¿no? Para crear orfanatos, ¿sí? O escuelas para niñas, y eso por eso también le parece a ella muy importante registrarlo. Y bueno, otra cosa que también es importante señalar y que para lo que me da pie el propio caso de la señora Agustina, es que Laureana, además de consultar a los autores, ¿no? Propios de su época, en los apartados anteriores ya no les comenté, pero también revisa, ¿no? a los autores, digamos, más recientes, ¿no? Que están escribiendo todavía apenas la historia del siglo de la colonia y del siglo XIX. Pero además de eso, ella también genera otras fuentes. En este caso, por ejemplo, se da la tarea de tratar de localizar, ¿no? Algún familiar de la señora Agustina, escribe, ¿no? Al párroco del lugar de Mazatlán, porque ya saben que viven allá, y entonces por eso transcribe luego la carta, ¿sí? Porque es una manera de dar cuenta de que está, no se queda, digamos, solo con la versión o la información mínima que puede rastrear también a partir de la prensa, sino que en los casos en los que es posible, porque pues tiene esa posibilidad, ¿no? De establecer una relación con algún testigo, digamos, ¿no? Que participó en ese evento, pues lo hace, ¿sí? Y esto también es algo muy importante que Flor de María está analizando para tratar de entender por qué entonces, en algunas de las semblanzas, como hay esta distancia temporal entre el momento en que Laureana terminó, digamos, de escribirla y cuando se publica, por qué hay discordancias, ¿no? En la temporalidad que se afirma en la biografía que se escribió el texto, y pues que sabemos que no corresponde a ello,
Pero bueno, ese es otro de los misterios que por lo pronto está averiguando Flor de María. Esta Micaela León de la Vega es una de las mujeres que les digo que tiene una importancia en la beneficencia pública. Y bueno, aquí está Gertrudis Tenorio Zavala, es esta escritora que vimos que formó parte de la primera revista para mujeres dirigida por ellas mismas en México, La Siempre Viva. Y pues a este grupo, ¿no? De colegas, digas, empresarias de la cultura suyas, pues claro que las incluye. Tenemos estos medallones también que son de los pocos, ¿no? Que gracias a los cuales pues las podemos conocer, ¿no? Y aquí, bueno, decía yo hace un rato que voy a mencionar que es también raro, bueno, a mí me lo parece, que no aparezca, por ejemplo, como parte de este grupo, Rita Cetina, que fue pues, la fundadora principal de este proyecto de las Siempre Vivas, y que, o sea, sí sabemos por otros registros de la prensa que pues se conocían. Pero, pues, este estudiante de posgrado que ya les he mencionado varias veces, Flor de María, me dice que ella más bien piensa que se debe, la ausencia de Rita se debe a que, como también Laureana lo deja ver en otros momentos, en textos de estas biografías, pues que no era fácil tampoco que las escritoras quisieran hablar de ellas mismas, ¿sí? No era algo que se acostumbraba, ¿sí? En la época. Y también es cierto que pues solo se podía intercambiar información a través de la prensa o de las cartas, ¿sí? Y Laureana pues murió relativamente pronto. Yo pienso que si hubiera vivido más años, seguramente pues sí, hubiera tenido tiempo para escribirle una carta a Rita, convencerla, digamos, ¿no? De que le diera permiso de incluirla y le platicara más cosas sobre su vida, etcétera. Pero bueno, no fue así, y sin embargo es también, ¿no?, otro de los asuntos que es muy importante de este libro, porque nos brinda información propia de la época y en que todas estas escritoras estaban pues muy activas, ¿sí? Y además, bueno, así como nos transcribe los fragmentos de las cartas, para el caso de todas las que además de maestras son escritoras, como en el caso de Gertrudis, también transcribe al menos algunas muestras de su obra, ¿no? En este caso de la poesía. Lo mismo con Refugio Barragán de Toscano, que además de escritora y fundadora también de otra revista, pues es una figura muy relevante también de la prosa y de la novela mexicana de esos años. Entonces, bueno, se da la tarea, ¿no?, de integrar algún fragmento de alguna algún texto de ella celebrado. Igual con el caso de Ignacia Padilla de Piña, ¿no?, de Antonia López, que, pues les digo, en general, o sea, podemos perfilarlas como maestras, escritoras, partícipes de proyectos culturales, no solo en el mundo de los medios impresos, sino de otros ámbitos que ayudaban, ¿sí?, a que se crearan, por ejemplo, escuelas para niñas en esta idea de lograr que las mujeres accedieran a la educación. Y este caso en particular, que es el de Dolores Correa Zapata, pues ya también, ¿no?, la mencioné hace un momento como una de las escritoras. Aquí está una imagen de ella muy joven. Es de las que también, ya cuando está cerrando el siglo, participa en La Mujer Mexicana, y es una figura también muy importante para otros procesos de la historia que a través de los cuales nos hemos conectado con la revisión de estos textos, como es el de la fundación de la educación preescolar en México, que es una historia también que nadie conoce y que está por escribir, y que no hubiéramos tenido elementos para empezar a rastrear si no es a partir, ¿no?, precisamente de esta información que nos deja Laureana Rueda. Aquí vemos, ¿no?, la semblanza que se hace de Dolores Correa en Violeta del Anáhuac, y de nuevo hay otro puente, ¿no?, porque ya con la obra posterior de Dolores Correa, que también fue una de las autoras, digamos, sobre textos de educación ya en el siglo XX, y que también, ¿no?, no conocer o no sabíamos de su existencia, sino hasta después que conocimos la semblanza en Violetas y después en Mujeres Notables Mexicanas. Esta es una portada muy curiosa, se me hace, ¿no?, de una de las revisiones de La Mujer en el Hogar, este libro de Dolores Correa Zapata. Bueno,
Ya no me voy a detener más solamente con el cierre de Mujeres Notables Mexicanas, que es muy simbólico, porque yo creo que sí fue en la estructura que había pues ya determinado Laureana, pero y si no, de cualquier forma, pues es un cierre muy simbólico, les digo, porque se trata de Matilde Montoya, la primera mujer que logró estudiar medicina en nuestro país. Entonces, bueno, incluye la sembranza de Matilde, también incluye la de su madre, ¿sí? En esta idea también, ¿no?, de reconocer el esfuerzo de quien antecede, ¿no?, a la primera, en este caso Matilde, la primera mujer que logra y consigue, ¿sí?, este acceso a la profesión de la medicina. Pues eso es también un elemento que siempre está presente, ¿no?, en los textos de Laureana, y por eso ella insiste una y otra vez, ¿no?, en que en la medida en que las ideas sobre la educación y el papel de las mujeres en la sociedad se transforme y las mujeres consigan verse a sí mismas, ¿no?, desde otro lugar, pues se lograrán, ¿no?, muchos cambios importantes que pues se anticipan, ¿no?, la idea de la emancipación de las mujeres. Este es nada más también un par de imágenes sobre la propia Matilde Montoya, como apareció su retrato, ¿no?, en Violetas de la Náhuac, después, ¿no?, en el álbum de la mujer, la revista de Concepción Gimeno. No son las mismas imágenes, pero bueno, es un retrato también, ¿no?, que vale la pena tener. Y bueno, para terminar ya, este es un fragmento del último texto con el que cierra el libro, que nos da, pues también pienso, una idea muy certera de por qué se asocia el término de lo notable, ¿sí?, con la idea que de las mujeres como sujetos de la historia. Dice, habla de Matilde Montoya, esta es una imagen de ella, sí, ya, una fotografía, perdón, ya cuando tiene muchos más años. Dice, tal es la heroína que siguiendo la prosecución de un sueño ridículo para unos, imposible para otros y reprobado para los demás, ha abierto a la mujer mexicana el camino de la ciencia, marchando por entre infinitas penas producidas por la calumnia, en comparación de las cuales en este particular las de Colón, se refiere a Cristóbal Colón, fueron pequeñas, porque a él la ignorancia y la vulgaridad solo pudieron acusarlo de loco. Tal es la noble alma que a fuerza de honradez y de constancia ha logrado vencer a la envidia y dominar a la ciencia. Tal es, en fin, la primera doctora mexicana. Y bueno, aquí hay que leer entre líneas mucho, ¿no? Ella se refiere a que a Colón solo lo acusaron de loco, pero a Matilde Montoya la acusaron de muchas cosas más que intentaban denostar, ¿no?, su dignidad y su imagen como mujer. Bueno, entonces, pues eso es por lo pronto todo lo que tengo para compartir con ustedes. Espero que tengan muchas dudas y cosas y curiosidades que para preguntar. Muchas gracias a la doctora Lucrecia Infante, quien nos ha compartido la charla, a Laureana Wright, escritora, editora y precursora de la historia de las mujeres en México. Pues hemos visto que la contribución de Laureana Wright no solo al periodismo, sino también justo para hacer una historia de las mujeres en México, que como bien señalas, Lucrecia, pues quizá no tenía esa intención el libro, pero finalmente se puede tomar así, ¿no? Porque pues se ha escrito tan poco sobre las mujeres, que ella, lo que más me llama la atención de tu charla es cómo fue una visionaria en el sentido de las necesidades de las mujeres, que hasta la fecha seguimos luchando por eso, ¿no? Por un lado, y por el otro, de tenerlas visibles dentro no solo de la sociedad, sino también dentro de las letras mexicanas. O sea, pusiste de manifiesto dos principios que ella tenía en sus publicaciones, que era el derecho de las mujeres a la educación, que me parece muy, muy importante y que te digo, me parece vigente. Así. Y por otro lado, la lucha por la igualdad intelectual. En ese sentido, sobre el derecho de las mujeres a la educación, y me gustaría abrir ya la charla, ¿cómo se educaban las mujeres a finales del siglo XIX? Pero antes de que me contestes, quisiera yo agradecer al público que nos ha estado acompañando,
que nos ha seguido a lo largo de la transmisión, hemos tenido nosotros, o sea, nosotros no, sino hemos detectado que hay algunos problemas técnicos a lo largo de este día. Facebook ha estado como intermitente con las transmisiones en vivo, entonces tengamos un poquito de paciencia. Sin embargo, ya llegaron algunos saludos y algunos comentarios que me voy a permitir leer. Nos saluda Alejandra Pérez Sacristán, Guillermo Gómez, Ángeles Cross, Evelia Chavarría, muchos saludos a Evelia, que es de la FESA Catlán, al doctor Alejandro González Acosta, que es uno de nuestros investigadores de casa, también un ratón de biblioteca. Nos comenta Alejandra Vox Lomelí, buenas tardes y muchas felicidades por tener a la doctora Lucrecia Infante en este espacio, visibilizando a las mujeres escritoras que han antecedido a tantas más. Gracias por compartir la lucha de Laureana y otras mujeres. A Betty García, saludos Betty. Abigail García. Jesús Abraham Zúñiga, buenas tardes. Graciela Morales. Comenta Marta Tronco. En los libros de texto gratuitos de Historia de México falta la presencia de muchas mujeres como ella. Felicidades a la doctora Lucrecia Infante. Laica Pastor nos dice muchas gracias por esta ponencia tan interesante. Y bueno, pues regresando justo a la charla, comentábamos que una de las cuestiones que más, por las que más abogó Laureana Wright, fue el derecho de las mujeres a la educación. Y yo te preguntaba, ¿cómo se educaban las mujeres a finales del siglo XIX? ¿Cómo eran educadas? Para entrar en contexto, porque nos queda claro que, bueno, ya se ha hablado mucho, incluso en la charla anterior hablamos de la falta de alfabetización, ¿no? O sea, teníamos un analfabetismo del 80% y quizá no tengamos los datos de este 80% o incluso más del 80% a cuánto correspondían mujeres. Pero ¿cómo eran educadas las mujeres en el siglo XIX? A finales. Pues mira, en términos generales, todavía prevalece, aunque ya no es solo para ciertos grupos de mujeres, ¿no?, que pueden acceder al menos a una instrucción básica, que es algo semejante a lo que nosotros conocemos como la primaria, más o menos. Pero entonces, bueno, reciben nociones básicas de lectura, de escritura, de cálculos elementales, como se conocían, ¿no? O sea, sumar, restar, dividir. Algunas nociones también quizás en su momento de aritmética, de historia, historia universal, de historia de México, pero el resto, ¿no?, de las lecciones que recibían tenían que ver más bien con estas habilidades que se pensaban que eran propias, ¿no?, de las mujeres, desde aprender a conocer, digamos, hasta incluso técnicas de cómo limpiar la ropa, ¿no?, nociones también básicas de lo que pensaríamos que es como el cuidado de los niños, etcétera. O sea, esa serie de actividades que se pensaba que eran las que iban a necesitar conocer para cuando se casaran, ¿no?, y fueran madres y tuvieran que desarrollar esas tareas. Claro que esto que estoy diciendo pues varía dependiendo mucho el estatus social, ¿no?, el lugar del país en el que se encontraran las mujeres. Un caso excepcional, por ejemplo, es el del propio Mérida, ¿no?, donde existe este tipo de currícula escolar, como el que digo, pero también se van abriendo escuelas para mujeres, para niñas y para mujeres de edades distintas, donde ya se les dan otra serie de materias que tienen más que ver, por ejemplo, con literatura, ¿sí?, con el aprendizaje de oficios, como la encuadernación, ¿no?, de cosas relacionadas con los textiles y demás, pensando ya en que tengan una suerte de preparación técnica para que puedan trabajar, ¿no?, y tener una posibilidad de ser independientes, ¿no?, en términos económicos, y no estar pensando solamente en que el matrimonio es la única posibilidad. Pero bueno, en general todavía tenemos ese horizonte, ¿no?, muy limitado de la enseñanza,
Por eso el caso también, las primeras mujeres como Matilde Montoya o Antonia Ursúa de Salco, que logran con muchos conflictos, ¿no?, ser aceptadas en la Escuela de Medicina, ella y la otra en la Escuela de Derecho, pues son de verdad verdaderas pioneras, ¿sí? Porque contra todas las opiniones en contra y contra todas las condicionantes que tuvieron que atravesar, pues lograron, ¿sí?, dejar ver que eran capaces, ¿no?, de poder aprender ese tipo de conocimientos. Pero bueno, eso, insisto, son casos excepcionales. Antes de eso, todavía, bueno, ni siquiera las mujeres no pueden todavía ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido vemos que a principios de siglo XIX, bueno, no tan a principios, después de la independencia y digamos que la primera mitad del siglo XIX, van a surgir estas publicaciones que les llaman de prensa de mujeres, ¿no? Que son escritas y dirigidas por hombres, pero están dirigidas a mujeres. Y ya después de la segunda mitad del siglo XIX, vamos a ver poco a poco un cambio hasta llegar a el último tercio del siglo XIX, que ya empieza esta prensa de la que nos has hablado, que es escrita de mujeres, dirigida por mujeres y para mujeres. ¿A qué obedece este cambio? ¿Qué factores contribuyen a eso? Evidentemente estamos hablando de mujeres, como tú ya lo señalaste, que pues pertenecen a cierta élite cultural y política y también económica, pero debe haber algunos otros factores, ¿no? Vemos que la prensa en el último tercio del siglo XIX pues tiene un auge. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Lucrecia? Bueno, por un lado sí está toda la consolidación de las mujeres como público lector, ¿sí? Entonces, en la medida en que los impresores, los editores, ¿no?, los dueños de todos estos ámbitos se dan cuenta de que ahí hay, ¿no?, un negocio que atender, pues claro que se dirigen los esfuerzos, ¿no?, a vender las publicaciones y otro tipo de impresos a esas mujeres. Entonces, bueno, eso es un asunto fundamental. Y además, bueno, es algo que, pues, lo vemos, ¿no? O sea, el nicho de las publicaciones o impresos de otro orden dirigidos a las mujeres, pues sigue estando ahí, ¿no? Como un gran horizonte comercial. Eso ya es algo que está sentado. Y por el otro lado, también, en efecto, estos primeros grupos de mujeres que están aprovechando, ¿no?, la posibilidad de difusión, de llegar a muchas otras mujeres que les dan las revistas, ¿no?, para eso, difundir sus ideas y los debates, ¿no?, que están dándose en relación a estos asuntos de por qué no se permite que las mujeres tengan acceso a la educación superior, por qué se sigue pensando que las mujeres no pueden ser ciudadanas, etcétera. O sea, todas estas discusiones empiezan a posicionarse en las páginas de las publicaciones y se convierten igual que lo fueron, ¿no?, para los otros, para cualquier otro tipo de grupo, ¿no?, de comunidad e intelectual o laboral, etcétera, se convierten en un vocero, ¿no?, de todos estos grupos que se van organizando, ya no solo de mujeres que, como Laureana, pues están comenzando, digamos, a lograr esa reflexión compartida desde la actividad de la escritura en relación a la poesía, al ensayo, etcétera, sino ya, otra vez como lo vemos en el caso de Mérida, sino ya cómo se vincula, ¿no?, toda la difusión de esos planteamientos con ya una tarea, pues en cierto sentido ya política, ¿sí?, que empieza a dirigir los esfuerzos de todos esos órganos de información hacia pues estas ideas ya sobre de la emancipación femenina y luego ya de la exigencia de la ciudadanía y pues de los derechos, ¿no?, políticos para las mujeres. Y esto que está pasando también va de la mano pues con lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo, ¿no?, que es como también un parámetro cercano, y de cómo están llegando también, ¿no?, todas esas ideas, de que aunque sea con mucha lentitud,
pero que necesariamente están dejando ver cómo se están transformando, ¿no? Algunas de las ideas en relación a, incluso también porque si se supone que las mujeres son las principales formadoras, ¿no?, de los nuevos ciudadanos, pues que es un sinsentido o un contrasentido que no se les permita tener una mejor educación a ellas mismas. Por supuesto, porque bueno, para finales de siglo, bueno, las mujeres seguían siendo las transmisoras de conocimiento, de educación, ¿no? Pero no estaban educadas. Entonces, me parece muy interesante cómo lo pudo ver Lauren Albright en su momento, ¿no? Y bueno, mencionabas, por ejemplo, La Siempre Viva. ¿Qué nos puedes decir de esta primera publicación escrita por mujeres y para mujeres? Ay, pues hay muchas cosas que decir. Por fortuna, ahora también gracias a trabajos relativamente recientes, en particular de la doctora Piedad Peniche, que es también una historiadora de meridiana, ¿no? Ella es oriunda de Yucatán. Y gracias también a algunos otros trabajos, ¿no?, de colegas desde la crítica literaria, pues han sacado a la luz, digamos, ya, ¿no?, los trabajos de estas tres mujeres, sobre todo de Rita Cetina, de Gertrudis Tenorio Zavala y de Cristina Farfán. Se ha ido como abriendo el panorama para darnos cuenta de cómo en este caso este grupo de escritoras que también no de la manera formal en que ahora ocurre, ¿no?, pero lograron ser reconocidas, obtener, digamos, el reconocimiento oficial para ser profesoras de instrucción primaria. Y entonces fundan una escuela, al mismo tiempo que la publicación, fundan una escuela que se llama Igual a Siempre Viva, para enseñanza para las niñas y mujeres, y abren también un espacio cultural, digamos, una suerte de teatro, para difundir, ¿no?, el trabajo de escritura que se está realizando en la escuela. Entonces, bueno, eso es una cosa fenomenal, ¿no? O sea, es una gran empresa que ellas llevan a cabo y tienen de verdad muy, muy buenos resultados. Solo que después, bueno, hay una serie de conflictos en relación a otra escuela muy importante para mujeres, que es el Instituto Literario de Niñas, que ya es, digamos, la escuela del Estado, como de nivel secundaria, ¿no?, que se abre para la instrucción de las mujeres. Y bueno, ahí se bifurcan ya los esfuerzos de ellas tres, que sin embargo siguen teniendo, ¿no?, una participación muy importante en la región, en la educación para las mujeres. Y por eso también estos estudios recientes de la doctora Piedad y de otras colegas, lo que apuntan también con mucha claridad es cómo todo este trabajo, ¿no?, de insistir en que las mujeres tenían que acceder a una educación no solo básica, sino de otros niveles, incluida la superior, fue un antecedente muy importante para todo el proceso que se vivió después, a principios del siglo XX en Mérida, con la llegada con el arribo del primer congreso feminista, ¿sí? Porque muchas de las, o la gran mayoría de las mujeres que participaron en esos eventos, fueron dos, eran maestras precisamente, ¿sí?, que habían ya logrado acceder, ¿no?, a ese nivel de educación, que fue de los primeros, ¿no?, que les dio a las mujeres la oportunidad de no solo tener estudios básicos. Entonces, bueno, sobre las siempre vivas, ¿no?, como figuras de la historia de la literatura, y de la historia de la educación y de la historia de estas empresas culturales, pues hay muchas cosas que todavía estudiar, pero yo creo que sí es un antecedente fundamental para también repensar desde otro lugar esta idea de la sujeción, ¿no?, de la victimización de las mujeres, que en alguna medida se dio durante mucho tiempo desde la propia historia de las mujeres. Pues no, o sea, cada vez tenemos más testimonios de que nos dejan ver cómo, a pesar de la, como dice otra historiadora importante, Natalie Simone Davis, cómo a pesar de las condicionantes, de las limitantes, ¿no?, que desde la ley, la moral, el propio orden social,
se establecieran para que las mujeres no pudieran acceder, ¿no?, a estos espacios de expresión cultural y social, pues siempre hay encontraron la posibilidad, ¿no?, en los márgenes, como lo dice ella, o en los intersticios, ¿no?, de todas esas estructuras, para poder hacer lo que ellas necesitaban hacer. Claro que eso no deja de lado, o sea, no es una visión romántica, ¿no?, de que lograron hacerlo a costa de todo, no. Pero sí te cambia mucho, ¿no?, la idea solamente de una historia de sujeción, de obediencia, de sufrimiento, ¿no?, de restricciones. Y no, o sea, deja ver este carácter tan importante de las mujeres como sujetos históricos, que es el de la capacidad de agencia, ¿sí?, de hacer las cosas, ¿no? Y además, de manera organizada, tejiendo estas redes de apoyo, que en el caso de las publicaciones periódicas, de verdad es impresionante, ¿no?, cómo lo hicieron, ¿no?, en un momento en que no teníamos estas posibilidades de comunicación, ¿no?, tan inmediatas. Eso me parece fascinante. Claro, y bueno, en el caso ya concretamente de las violetas de la Anáhuac, me gustaría preguntarte cómo sobrevivían esos proyectos, quién financiaba esos proyectos, porque otra de las cosas que se han dicho del porfiriato es que muchas de las publicaciones estaban subvencionadas, y era así. Entonces, incluso nos acabas de comentar que, por ejemplo, el libro de Mujeres Notables fue financiado, ¿no?, por el Estado, por Justo Sierra concretamente. Pero, ¿qué pasaba, por ejemplo, con las violetas de la Anáhuac? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Quién lo financiaba? Pues mira, ahí también tenemos unas lagunas, océanos casi, ¿no?, de incógnitas, porque hay versiones encontradas que, insisto, todavía yo no me atrevo como a decir que pasó una cosa o la otra. O sea, sí, después de muchos años de yo estar, ¿no?, detrás de Violetas de la Nau y de Laureana, por supuesto, sí ya puedo estar, o sea, constatar que sí llegó a haber una cercanía importante, por ejemplo, con Carmen Romero de Rubio, ¿sí?, o con José María Vigil, ¿sí?, con figuras que formaban parte como de este círculo, ¿no?, intelectual, que después, aunque Laureana pues ya no estaba presente, pero que después formaron parte de estos, pues sí, como de los comités, ¿no?, que decidieron que el libro se publicara. Entonces, bueno, con esos antecedentes por la propia red de la red de escritores, que a su vez eran, pues muchas veces también gente cercana, ¿no?, a personajes que tenían relación con, ¿no?, la presidencia de la República, con los actores del gobierno, digámoslo así. Sí sabemos, hay indicios quizás de que en algún momento Violetas de la Anáhuac pudo haber recibido, ¿no?, una serie de suerte de subvención. Pero al mismo tiempo hay otros indicios que dicen que incluso a Laureana la iban a expulsar del país, ¿no?, porque estaba hablando mal de Porfirio Díaz. Entonces, bueno, hay versiones encontradas, digo, yo no acabo de estar segura de que realmente recibieran una subvención, como sí pasó, por ejemplo, en el caso de La Siempre Viva, que al menos durante el primer año consiguieron que el gobernador les diera un dinero para la compra del papel, ¿sí? Bueno, pero más allá de eso, yo lo que sí creo es que en el caso particular, no solo ya de Violetas, sino, por ejemplo, en grandes proyectos que como el álbum de la mujer, el correo de las señoras, que el periódico de las señoras más o menos, pero sobre todo el correo de las señoras y el álbum de la mujer, que la propia mujer mexicana, que lograron tener tiempos de publicación, pues realmente extraordinarios para las, ¿no?, las circunstancias de la época, y que eso fue, sí, gracias a las ventas que tenían, ¿no?, de sus números. A través de todo este sistema también muy, que ahora nos puede parecer muy primitivo, pero que en esa época era muy vanguardista, ¿no?, de vender como la suscripción por anticipado. Entonces, de esa manera, pues, te lograbas reunir al menos, ¿no?, como una cantidad de dinero mínimo que te permitía, ¿no?, o sea, continuar con el proyecto. Yo sí, tampoco se puede confirmar esta hipótesis porque no tenemos en todos los casos ni las listas de suscriptores completas, ni los libros de cuentas, por supuesto, ¿no?, ni ningún tipo
de documento ya más contable que nos permita confirmar este asunto. Pero yo hasta donde creo es que sí, por también la recepción que podemos pensar que se logró tener, al menos para el caso de Violetas, porque se deja ver en lo que dicen otros periódicos de Veracruz, de Mérida, de Guadalajara, de incluso de Monterrey, de esa revista, yo pienso que sí lograron, al menos pues, en algún momento, no estar en números rojos, digamos, ¿no? Ahora, también por el otro lado hay que pensar que en el caso de Violetas de la Náhuac, salvo Matiana Murguía, que enviudó varias veces y no tenía, era maestra, pero tenía pues un salario también pues muy, muy mínimo, el resto de, o la, una buena parte de las mujeres que participaban en esos proyectos, no necesitaban un ingreso propio, ¿sí? Tenían una condición familiar que les permitía, ¿no? Mantener también, incluso yo creo, ellas mismas o financiar de alguna manera, al menos al inicio, ¿no? Estos proyectos. Entonces, bueno, es una pregunta que no, yo todavía te digo, no creo que se pueda responder desde así con una afirmación única, sino que, bueno, hay muchos factores que influyen ahí. Pero bueno, decía, en el caso del Correo de las Niñas y el Álbum de la Mujer, ahí sí, o sea, se mantuvieron, ¿no? Muchos años en circulación, porque se lograban vender, porque incluyeron también anuncios, o sea, entraron a una estrategia comercial moderna, ¿sí? Que les permitió tener una serie de ingresos a aledaños, ¿no? A solo la venta de la publicación. Y yo sí creo que o sea, lograron tirajes importantes, ¿no? Porque sí se leía mucho. Claro, y bueno, como mencionas, en el caso de las listas de suscriptores o suscriptoras, pues justamente por eso se ha podido estudiar la circulación, ¿no? Del periódico, a dónde llegaba, hasta dónde llegaba, sí. Y más o menos, si bien no se tienen a bien los tirajes, porque algunos periódicos o algunas revistas lo señalaban, pero no siempre se cumplían. Entonces, y por otro lado, por lo que mencionas y de lo que estamos hablando de la subvención, que creo que sí ha estado muy estigmatizada en el sentido de que si es subvención es como un sinónimo de venderse el proyecto, ¿no? Pero en realidad, muchos de los proyectos culturales en el Porfiriato se apoyaron, el caso, por ejemplo, del Partido Liberal, que de allí surge la Revista Azul, uh-huh. Que fueron proyectos culturales muy importantes. Entonces, probablemente pueda ser otro de los ejemplos. Y bueno, hablando de mujeres notables, recuerdo que está doña Carmelita Romero de Díaz, ¿no? Está como una de las mujeres notables. Sí, ahora te digo, ya no pues quise entrar en tantos detalles ahí a los misterios de la edición. Ya cuando Flor de María tenga la tesis lista, bueno, todos vamos a estar ahí muy pendientes, pero lo que ella ha encontrado es que sí, muy probablemente, en efecto, Laureana dejó ya la mayor parte del texto, ¿no?, terminado, en un orden distinto al que finalmente se publicó, y muy seguramente, les digo, por la cercanía que tenía Laureana con Carmen Romero de Rubio, pues fue posible que se publicara. Pero yo creo más bien que fue así como, ¿no?, a regañadientes, porque no, o sea, no me explico por qué no tiene ni siquiera una mínima mención ahí, ¿no?, del secretario de Institución Pública o agradecimientos, algo, ¿sí? Uh-huh. Y sin embargo, bueno, pues finalmente, ¿no?, se logró publicar. Llama mucho también la atención que es algo que al menos yo no sé qué pasó, ¿no?, con muchos de los otros libros que se publicaron como parte de las celebraciones, pero llama mucho la atención que aparece en la prensa también los anuncios de que se distribuyó, por ejemplo, ¿no?, en las escuelas para mujeres, y que el gobierno del estado de Yucatán compró números, en fin, o sea, como que es un tipo de libro que circuló por otro circuito distinto al de, por ejemplo, la antología de, ¿no?, de literatura, en fin. Pero bueno, yo lo que sí creo es que ayudó, o sea, que por fortuna sí se publicó, gracias, creo, ¿no?, a la, pues ahí en la insistencia de la propia Carmen Romero de Rubio, de José María Vigil, que en la prensa también Flor de María encontró varias notas donde se dice que Laureana le había encargado a él el prólogo del libro, ¿sí?
y pues no hay tal prólogo, etcétera, pero pues sí, o sea, el hecho de que estuviera, ¿no? Que la esposa del presidente formara parte de ese libro, pues era algo que necesariamente tenía que ayudar, ¿no? Para que se publicara. Por supuesto. Y bueno, hablando de José María Vigil, nuestro segundo director de la Biblioteca Nacional, yo creo que estaba ya muy ocupado organizando la Biblioteca Nacional, También, pero bueno, sí. él fue una figura importante porque saca uno de los libros también sobre mujeres Así antes, es, ¿no? Entonces, sí. claro, bueno, vamos a leer otros comentarios que están llegando. Ángeles Cos, linda tarde, y nos comenta, ¿podemos acceder al correo de la doctora Lucrecia Infante? Sí, claro. Lo dejamos en el post después. Betty García, excelente conferencia. Y nos pregunta, nos comenta de Roberto Sánchez, el doctor Roberto Sánchez. Buenas tardes, doctora Infante. Sin duda, Mujeres Notables es una obra relevante, pero tengo una pregunta. ¿Por qué Laureana no incluyó a Concepción García y a Laura Méndez? Sabemos que inicialmente Violetas de la Anáhuac se llamó Hijas de la Anáhuac, pero García y Méndez, redactoras de la publicación inicial de 1873-74, reclamaron la propiedad de la revista pionera. Por favor, ¿podría agregar algo al respecto? Adelante, Lucrecia. Pues como lo decía para el propio caso de Rita Cetina, yo creo por un lado que no hubo tiempo, ¿sí? O sea, si Laureana hubiera vivido hasta los años cercanos, ¿no? A la conmemoración del centenario, sí habría incluido a varias mujeres cercanas a esos grupos que no, pues que no están, ¿no? No solo Laura Méndez o Concepción García, sino insisto, la propia Rita Cetina, que es alguien muy, muy relevante, ¿sí? A quien ella en algún otro texto de Violetas o del álbum de la mujer, no recuerdo, menciona, y que claro que, o sea, la tenía muy ubicada, pues por la cercanía con Gertrudis Tenorio Zavala y Cristina Farfán. Yo pienso que se debe a eso y para bueno, ahora ya en particular sobre esta controversia, ¿no? Del reclamo de nombre. Yo no sé, o sea, también hay ¿no? Como pistas, pero yo no si alguien conoce algún trabajo ya muy puntual que lo documente, ¿no? Este reclamo, pues por favor que lo comparta. Pero yo no, o sea, no creo que sea un motivo de una suerte de exclusión. En todo caso, no lo fue de Laureana, porque, pues vuelvo, ¿no? A decir, la edición final, hasta donde también Flor ha podido conjeturar, lo hizo su hija directamente, Margarita Kleinhans, eso sí, quizás con el auxilio del propio José María Vigil, no sé quién más, ¿no? O Emilio Cantón, su segundo esposo, que también estaba cercano ahí a los círculos intelectuales de la literatura, pero en todo caso, si hubo una exclusión expresa, no fue o sea, no podemos adjudicarse a Laureana, porque ella ya no estaba presente, ¿no? Cuando se hizo la edición de manera póstuma. Claro. Bueno, el doctor Roberto Sánchez ha estudiado la figura de Laura Méndez de Cuenca y bueno, también nuestro director, el doctor Pablo Mora. Vamos a preguntarle, si sabemos algo, con gusto, para seguir abonando a la historia de la prensa de mujeres y de las mujeres y por las mujeres. Entonces, pero de alguna manera en el libro, abordando el contenido del libro, Laureana Wright da alguna justificación, algunos criterios de a quién sí selecciona y a quién no, porque incluye a tal mujer y por qué no a otra, ¿no? Me Bueno, imagino que sí. la parte, perdón, la parte de contemporánea fue la que más trabajo le costó, ¿no? No, yo diría que al contrario, porque ella, o sea, te digo, además también yo lamentablemente no logró, ¿no? Vivir hasta un momento más posterior, porque si no, seguramente ella hubiera, además del prólogo que quería que José María Vigil escribiera, ella misma hubiera escrito una breve introducción, alguna cosa que explicara, ¿no? Los criterios, la estructura, etcétera. Pero pues no. Y sin embargo, en las propias biografías encontramos por momentos elementos que nos dejan ver cómo, pues ella, ¿no? O sea, trabaja con lo que tiene, como podríamos decir. A partir de la revisión que hace de los textos, ¿no? De las fuentes, de los autores que son los que van dando cuenta de la historia prehispánica y de la colonia. O sea, eso es lo que ella retoma, o sea, no hay ninguna
En ningún caso señala que haya encontrado alguna mujer que dejó fuera, ¿sí? Porque básicamente está tratando de hacer ese gran recuento, ¿no? De todas las mujeres que ya y bueno, a mí me suena bastante lógico. O sea, si ya están, ¿no?, registradas por cualquiera de estos autores, pues es porque tienen algún rasgo particular que las distingue, ¿sí? Y por eso yo decía que también incluso esto es algo que habrá que analizar con mayor calma. Flor dice que parece ser que a lo mejor tampoco no fue Laureana la que decidió usar el término de notables, ¿no? Que a lo mejor sí ella hubiera usado el de célebres porque era como lo más propio de la época. Pero bueno, más allá de eso, lo que podemos ver a lo largo de las biografías de las diferentes épocas en que ella dividió el libro, es que sí hay un rasgo de excepcionalidad en cada una de esas mujeres, pero que además de eso, por ese lugar de privilegiado en el que se ubicaron, fue posible gestar un registro, ¿no?, de quiénes fueron, de su actividad, incluso de cómo se llaman. Y a lo largo, sobre todo en el primer tramo de la época prehispánica, por eso en algunos casos hace una suerte como de biografías colectivas, porque dices, es mínimo lo que pude encontrar, ¿no?, sobre estas mujeres, como nos sigue ocurriendo, ¿no? O sea, hay en todas las etapas anteriores a todavía ahora, el siglo XXI, pues datos sueltos, digámoslo así, ¿no?, del nombre de una mujer, de la actividad que hizo, alguna cosa por ahí, pero no hay más, o sea, se vuelve muy difícil reconstruir, ¿no?, de una manera más extensa la vida o la trayectoria que tuvieron. Entonces, ese es el criterio básico. Y yo más bien pienso que en el siglo el contemporáneo a ella, pues estaba en este intento de lograr recabar información de la mayor cantidad de conocidas, ¿no?, cercanas a ella. Y por eso sí, a mí se me hacía raro que no estuviera incluida Rita. Pero Flor de María tiene razón en este sentido, que dice, bueno, ella misma, ella y otras, ¿no?, como se dijo, Jimeno de Flacker, la propia Gertrudis Tenorio, y en fin, Dolores Correa, siempre están también como hablando de eso, de la modestia, digamos, ¿no?, de las escritoras, de que no quieren dar más datos de ellas mismas, y es comprensible. O sea, estamos en un momento en el que la información es de que se da sobre la propia persona, pues es algo que no se ve bien para nadie, pero menos para el caso de una mujer, ¿no? Y además en el territorio en el que ya estaban pues inmiscuyéndose, ¿no?, era también mal visto a ratos que hablan de sí mismas como la gran escritora o la gran, pues no, ¿sí? Entonces ahí no, yo más bien creo que pues desgraciadamente otra vez le faltó tiempo para que pudiera incluir a algunas más, y no sabemos tampoco ya, pues realmente, aunque hubiera quedado ya como un primer gran borrador, pues qué tanta posibilidad tuvo la propia Margarita después, ¿sí?, de hacer su, de sumar, ¿no?, a otras figuras, quién sabe. Entonces yo creo que no, que más, fuera de ese criterio, ¿no?, de que pues toda la información que encontró la usó para poder, ¿no?, hacer este sumum de información, y las que quizás no vemos tan bien, que están, ¿no?, cercanas en el horizonte contemporáneo de ella, que no están integradas, pues puede ser porque no le dio tiempo, ¿no?, de generar esa información, o porque ellas mismas quizás no pudieron hasta no estar de acuerdo, ¿no?, en que las incluyeran, no sabemos. Pero bueno, creo que eso es lo que podría decir al respecto. Pero digamos que ella escribe todas las biografías. Sí, hasta donde sabemos, sí, porque, y bueno, y hasta donde también Flora, por eso es importante esta comparación, ¿no?, minuciosa con el texto, de los casos que se puede hacer, ¿no?, de las que va a aparecer, la biografía que apareció en Violetas de la Náhuac, o antes de las Hijas de la Náhuac, y luego el texto que aparece en Mujeres Notables. En algunos casos, en la mayoría, es tal cual el texto, pero en otros sí hay cambios, hay modificaciones, ¿no? Y entonces, bueno, también eso habría que
que tener como más otro tipo de documentos a la mano sobre cómo escribía Margarita o no sé quién más, pero podemos pensar que intervino y hacer como esa conjetura, que es algo muy complicado, ¿no? Pero bueno, tampoco, hasta donde ella ha podido también analizarlo, no son cambios sustanciales, ¿sí? O sea, son como asuntos también de incluir alguna cosa que, pues que se... Bueno, hay un par de en el propio caso de Carmen Romero Rubio, sí, hay una inclusión de asuntos que en la biografía que se publicó en Violetas, pues no, todavía no habían ocurrido, ¿no? Entonces... Se incluye y eso pues sí, porque ya es otro momento posterior. Pero salvo cosas así menores, pues claro, todavía no termina ella de hacer un análisis pormenorizado de ese periodo, ¿no? Pero en términos que, también generales, sí, o sea, presumimos que ella escribió todas las biografías, porque sí se deja ver también un estilo, ¿sí? Una manera incluso de lo que decía yo en términos del método, digamos, ¿no? O sea, sí hay una manera de proceder, pues, única. Entonces, sí, o sea, no hay por qué, digamos, como no hay mayores elementos para dudar, salvo en esos casos en que se inserta, se actualiza, digamos, un tipo de información que no había ocurrido cuando Laureana terminó esa semblanza y después murió. Salvo esos casos, no hay otros indicios, ¿no?, que nos permitan ver que Margarita o alguien más escribió alguna, sobre todo de las contemporáneas, que es la parte que podemos presumir que no hubiera terminado, ¿no, Laureana? Claro. Bueno, a ver, vamos a leer otro saludo. Saludos y gracias por la conversación a la doctora Lucrecia Infante de Miguel Ángel Castro. Te manda muchos saludos. Gracias, igualmente. Y... pues sí, efectivamente, sobre lo que señalabas de que algunas de las mujeres pues todavía no querían incluso firmar con su nombre, recordemos que muchas de las mujeres firmaban con seudónimos a finales del siglo XIX también, ¿no? Entonces, y hablando sobre el deber ser de las mujeres y las virtudes, pues una de estas que se tenía o se afirmaba era el ser modesta, ¿no? Las mujeres tenían que ser modestas, entonces... pero bueno, veamos ese estudio que nos señalas de esta alumna de posgrado. Sí, Flor de María ya tiene que terminar para que para que nos seguir conociendo más. Muy bien, pues de hecho mujeres notables también está en la Biblioteca Nacional, Pues yo nunca lo pude consultar ahí, fíjate. Yo tuve la oportunidad de ver la edición de 1910 y sí, está en la Biblioteca Nacional. Tenemos, por supuesto, las publicaciones de Laureana Wright, la mayoría. También pueden revisarlas en la Hemeroteca Nacional Digital. Y Lucrecia, me gustaría terminar esta charla preguntándote si, como se ha señalado en diversas ocasiones, la prensa o los escritos de Laureana Wright, ¿los consideras precursores de esta prensa feminista en México o no? Sí, en el sentido de que todas las ideas que ella difundió sobre el acceso de el derecho de las mujeres a la educación y esta defensa de la igualdad intelectual, sobre todo, pues son ideas que se vinculan mucho ya con la noción que precede al feminismo, que es el de la emancipación. Entonces, desde ese horizonte son antecedentes, ¿sí? No del feminismo como tal. Como actualmente se conoce, exactamente. No, para nada. Pero sí, lo que no cabe duda es que, por supuesto, o sea, Laureana también estaba, pues, ya cercana, ¿no?, a esas primeras ideas sobre la emancipación y el feminismo de Norteamérica, sobre todo. Porque en Violeta del Anáhuac sí llegan a transcribir noticias de algunos diarios norteamericanos, de revistas de mujeres, que están hablando de todas esas, ¿no?, esos primeros colectivos, donde ya no solo se habla de emancipación, sino del feminismo.
Pero hay que tener claro eso, ¿sí? O sea, no la noción del feminismo a la que se acerca esta idea de la emancipación, incluso de la generación de una confianza interna, ¿no? De las mujeres, que también es algo muy, muy importante y muy, muy adelantado para su época. O sea, bueno, adelantado si lo pensamos como parte, ¿no? De esta evolución de ideas ya casi desde la, pues un horizonte ahí del reconocimiento de la conciencia. Pero ella tenía pues muy, muy claro esto, asunto de que había que cambiar, ¿no? Desde la profundidad, las mujeres tenían que verse desde otro lugar, tener confianza en que eran inteligentes, en que podían tener un horizonte de vida distinto, no solo al del matrimonio y la maternidad, aunque eso no quiere decir que ella estuviera en contra de eso, tampoco, ¿sí? Simplemente que tenía una visión más amplia, ¿no? De todo lo que las mujeres podían llegar a ser como sujetos, como seres humanos, y que no había realmente una justificación de por qué solamente limitarse a ese tipo de actividades. Entonces, desde esa aclaración, ¿no? Pues sí, yo creo que sí son textos precursores, ¿no? Del arribo del feminismo, pero en una significación muy distinta, ¿no? A la que vendrá después ya en el siglo XX. Por supuesto, ya la vinculación con la parte política, que bueno, como mencionas, el vínculo con la prensa norteamericana, las sufragistas, o sea, ya viene otro momento, pero pues me parecen aportaciones importantísimas, ¿no? De Lorena Sí, Dwight, sí. al pensamiento de las mujeres, y si es un pensamiento de avanzada, Así es, y absolutamente. me parece muy vigente, muy, Así muy es. vigente. Sí, yo se los he dicho siempre, ¿no? Pues a quienes se acercan a estudiar los textos sobre todo los ensayos de educación, pues sí, es una reflexión realmente muy anticipada a su época de ella, el estar insistiendo en eso, ¿no? Que el cambio de raíz es el fundamental. Y porque desde esa convicción interna es que se puede ir dando todos los demás cambios, ¿no? Y además de esta, siempre también hay como una insistencia en lo importante que es digamos, la opción organizada, aunque no lo hice de esa manera, ¿no? Pero esta idea de que sí, las mujeres tienen que sumar, ¿no? Sus esfuerzos, porque es la única manera en que realmente se van a dar esas transformaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lucrecia. No sé si quieres agregar No. algo más. No, al contrario, muchas gracias por este espacio y qué bueno que estemos charlando sobre estos temas y esta figura tan importante. Al Ojalá contrario. que les dé la curiosidad para leer Mujeres Notables Mexicanas o los ensayos de educación que también ya están digitalizados, creo que en la plataforma del ISUE. Ah, muy bien. Pues vamos a ver. ¿Dónde podemos encontrar algunos de tus libros Pues publicados? mira, el único libro que tengo yo que fue mi tesis doctoral, está en línea, es en una editorial que se llama Benilde, una editorial española, y está ahí en línea, tal cual el título de la tesis, ¿no? De lectoras al margen, escritoras a empresarias de la cultura. Y pues el resto de artículos que he escrito también sobre estos temas están también en línea, si buscan, creo que por ahí lo encontrarán. Bueno, hiciste una recopilación de relatos que también me gustaría que Ah, mencionaras, bueno, sí. muy importante y muy reciente. Sí, claro. Ese es otro de los legados que a mí en lo particular me ha dado Laureana Wright y mi mamá. Porque sí, yo me parece muy importante que la experiencia de vida de las mujeres no se pierda. Como lo dice la frase con la que inicié de Laureana, ¿no? Que se registre en lo impreso, ahora ya, bueno, aunque sea en una plataforma digital, pero que no se quede en el aire. Y sí, hace un par de años coordiné un libro sobre relatos de mujeres, donde tuve la fortuna de que otras 13 amigas y compañeras, varias de ellas también colegas historiadoras, no, otras no, periodistas y que tienen otras formaciones, pues me acompañaran, ¿no? En este
en este esfuerzo por rescatar al menos un fragmento de nuestras historias familiares, que no lo buscamos así al principio, pero bueno, se vio que son sobre todo del lado de la línea de ascendencia materna. Es un libro que se llama así, Historias del pasado que son presente, relatos de mujeres. Ese libro se puede conseguir en Gandhi, en el sótano, creo que Amazon también lo está distribuyendo. Y si no, también, si quieren, nosotros lo estamos vendiendo de manera independiente, un poco más barato. Entonces, con todo gusto, si a alguien le interesa, es un registro de experiencia de vida de mujeres, ¿no? Desde el siglo XX, de distintas épocas también y regiones, ¿no? Del país. Y lo que creo que, no es un libro de historia, eso, ni es un libro tampoco de carácter literario en ese sentido, sino una combinación de eso. Y creo que lo que es impresionante cuando uno lo, ya digo yo ya a la distancia, ¿no? Lo veo, que nos vuelve a dejar ver cómo muchas de estas problemáticas, ¿no? Y de estas de exigencias y de estas también capacidades de las mujeres, ¿no? Para organizar y sumar fuerzas. Siguen estando, ¿no? Presentes en la historia de estas familias nuestras a lo largo del siglo XX. Entonces sí, ojalá que no solo que se interesen, ¿no? por leer este libro, sino también ojalá que todas las mujeres tuvieran, ¿no? Desarrolláramos esa costumbre, esa práctica, ¿no? de escribir sobre nuestras experiencias de vida, porque es importante, ¿no? que se insisto, que no se pierda ese registro, que se genere más bien una memoria, y no sabemos nunca, ¿no? si ese testimonio puede convertirse en el futuro también en una fuente de conocimiento de ese momento del pasado. Sí, además, bueno, es un libro, yo lo recomiendo mucho, entonces vaya, corran a buscarlo, de verdad. Incluso hasta para regalar, yo lo he regalado, sí. Y de verdad es un libro de relatos de historias de vida de mujeres del siglo XX. Entonces, Lucrecia, no me queda más que agradecerte. Gracias. La tarde de hoy, tus conocimientos, el haber compartido con nosotros estas investigaciones que estás realizando, y como ven, ustedes es muy cercana, es una investigadora muy cercana a los fondos de la Biblioteca y de la Hemeroteca Nacionales de México. Gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy. A pesar de las fallas técnicas, creo que hemos podido llevar bien la charla, a buen puerto la charla. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros, Lucrecia. Gracias. Y de todas maneras, la charla se queda grabada en nuestro Facebook, y dentro de unos días la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Por si se la perdieron, la quieren compartir, por favor, ahí se queda. Los invitamos, entonces, antes de despedirme, los invitamos la próxima semana a las 6 de la tarde. Tienen una cita en punto para Ratones de Biblioteca. Tendremos la presencia de Marina Garone, quien nos impartirá la charla, un paseo por los impresos y los impresores coloniales poblanos de la Biblioteca Nacional de México. Nos regresamos al siglo XVII y XVIII. Entonces, no se la pierdan, va a estar muy buena. Me despido, no sin antes invitarlos a consultar nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta cultural y académica, www.bnm.unam.mx, y síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, @ibunam. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y ya tenemos Instagram. Muchas gracias, Lucrecia. Gracias, Giselle Cosío. Al contrario, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes. Hasta luego.